El prolegómeno de la pelea entre Pianetta y Skelton. En el intermedio, la gente hizo cola para llegar a Arthur Abraham, que está aquí en el ringside, con mucha paciencia. El ex campeón de los medianos firmó autógrafos hasta que se le gastó la mano. Se apagan las luces y, por supuesto, este es el preludio de la entrada de los boxeadores que disputarán el título de la Unión Europea en la categoría pesada. Título que por el momento mantiene Francesco Pianetta. Ahí está el señor Roll, el anunciador de la televisión ARD de Alemania. Schwergewicht und der Herausforderer kommt aus Großbritannien. Willkommen, Matt Skelton. La presentación del boxeador británico Matt Skelton. Tímidos aplausos aquí entre las 6.000 personas que agotaron las entradas en pocas horas para esta noche de boxeo, que tendrá como plato principal el enfrentamiento entre Sylvester y Lorenzo. Pero ahora le toca el turno a Matt Skelton, veterano pero con ganas, en busca de poder destronar a Francesco Pianetta en la categoría pesada por el título de la Unión Europea. Y viene llegando Skelton, la música, Natural Music, Bob Marley. Tranquilo, relax. 42 años que parecerían más, especialmente cuando uno lo mira de cerca. De cualquier manera, recordemos que veterano fue campeón mundial de Muay Thai primero. Muay Thai es el deporte nacional, recordemos, tailandés, y es el deporte por excelencia en gran parte del sudeste asiático. También incursionó por kickboxing en K1. Básicamente, los argentinos se acordarán de su pelea con Boli. Y ahora le toca ir hacia el cuadrilátero a Francesco Pianetta. La música que eligió, bien conocida por ustedes, We Will Rock You, Queen, de los altos parlantes acá del estadio de New Brandenburg. Yendo por el túnel, Francesco Pianetta. Nació en Cosenza, en Italia, pero desde chiquito sus padres lo trasladaron a Alemania. De manera, todavía le queda algo del idioma italiano. Y cuando va a Italia, se lo hace frecuentemente, dice, ah, no, yo soy italiano. Siente la bandera todavía, pese a que, repetimos, vive en Alemania desde que era un niño. Viviendo desde New Brandenburg, esta ciudad recostada sobre el lago Tollensee, una ciudad antigua, fue fundada en 1248, y ahí está Francesco Pianetta. Francesco Pianetta. Joel Uli Wegner vino con su principal pupilo Abraham en la pelea, Abraham como espectador, Uli Wegner como entrenador. Banderas, las autoridades para la pelea, y el señor Roll haciendo la presentación oficial. Vom Europäischen Boxverband Rinze van der Meer aus den Niederlanden. Geht dieser Kampf über die volle Distanz, dann entscheiden diese drei Punktrichter. Es sind los jueces para esta pelea. Zvonko Rukavina de Croacia, Mikael Huk de Suecia y Esa Lehto Saari de Finlandia. El referí para esta pelea, el danés Jan Christensen, hombre que vive en Copenhague. Und das sind sie, die Details zu den beiden Boxern.
Der Herausforderer aus England boxt in Gold und Schwarz aus der roten Ecke. Si lo ven robusto, es 42 Jahre alt, la balanza, 114 kilos, 800 gramos. 42 años, 1,90 m. Bei einer Größe von 1,91 m. Profi seit dem Jahr 2002 mit dieser Statistik. 19 Mal durch Knockout. Sein Trainer Kevin Sanders aus Bedford, England. El hombre de Bedford, Inglaterra, nació y vive en esa ciudad inglesa. Y aquí está el primer plano de Francesco Pianetta. In der blauen Ecke direkt gegenüber steht der Titelverteidiger aus Deutschland in Weiß. Er ist 24 Jahre alt. Offizielles Kampfgewicht 109,1 kg. Profi seit 2005. Seine Bilanz makellos. 19 Kämpfe, 18 Siege, 11 Unentschieden. Sein Coach Uli Wegner aus Gelsenkirchen, Deutschland. Der amtierende EU-Meister. The defending and undefeated European Union Champion Francesco Pianetta. Invicto. Más allá de su triunfo, solamente el empate con Albert Sosnowski en su última pelea. Y bueno, ¿quién ganará? ¿El campeón o el challenger? Bueno, la pregunta va a ser revelada en pocos momentos cuando empiece la pelea. Ahí está el referí para las últimas instrucciones, el señor Christensen. Jan Christensen, de Dinamarca, le contó los 10 segundos fatídicos la semana pasada a Laszlo Huber en la pelea con Alexander Franken. Todo listo entonces para el comienzo. Pelea de título europeo programada a 12 rounds. Pianetta contra Skelton, primer round. Brilloso el pantalón de Matt Skelton. Pantalón blanco Pianetta. Más alto, mejor alcance de brazos. Francesco Pianetta. Por ahora estudiándose. No solo tratando aquí de ganar el título europeo, sino también recuperarse de lo que le sucedió en la última pelea, donde perdió inesperadamente contra Martin Rogan por nocaut técnico en el último primer round. Y acá presionando Pianetta, tratando de devolver el favor a Skelton. Golpe bajo de Skelton, el referí le advierte, así no. Pide disculpas Skelton, se reanuda la lucha. Avanzando el zurdo ítalo-alemán. Bien con la izquierda y hace retroceder a Skelton. Muy buena la izquierda, se colocó en forma repetida. Vuelven a cruzarse. Zurdo contra ortodoxo, pero todavía no hemos visto pisotones. Bien, de nuevo a la izquierda. Esta vez quedó en el aire, pero de cualquier manera, la herramienta de poder de Francesco Pianetta hasta ahora es la que ha llevado lo mejor del round inicial. Se cruzan. Skelton rozando los guantes del rival. Bien ahora Skelton,
hace retroceder a Pianeta, pero no fue un impacto neto. Una pelea que ha cobrado ritmo ya sobre el final del primer round. Pianeta viene al flanco y se viene la campana, el primer descanso.